Bless you, Ron Schulman. Sí, Elena, ¿dónde nos vamos? Sí, mira, bueno, él se va a quedar aquí, el padrino aquí. Vale, y vosotros quedáis. Hola. ¿Usted tiene silencio? Muchos años. Venimos disfrazados. La fiesta, que se lleva la fiesta. Yo no me he puesto esto en mi vida. Muy bien. Voy a Vamos a ver, el virrete. El birrete, el anillo y el libro de la. El libro de la anillo. ¿Entonces me coloco aquí? No, tienes que estar al lado del padre, del honor. Sí, es que dice que le interrumpo el paso. No solo puedo hacer fotos de sitio. Pero puede estar sentado. Ahí. Ahí no, él está sentado ahí. Sin problema. Muy bien. Sí. Él está todo el rato sentado. Incluso puede leer el discurso de investidura sentado, es sin problema. Él, pues, excepto el momento, incluso lo podemos investir ahí, ¿no? Claro. Y estar de pie para cuando yo ahora como le importa pasar los discursos para no pasar yo por ahí. Claro. Discurso ceremoniales. Un recuerdo que explicamos después. La simbología de tu vida. ¿Falta alguien más? Creo que falta. Sí. Sí, en todo tu caso sale y te pone ahí al lado para. Sí, quizás tú te vas a usar al lado, pero en el lateral. Paco, porque estamos en el cuanto más, cuanto más te hago. Al lado, a continuación de él, para que se la visión. Vale. Cuando me digáis. Estamos ya en directo. Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, comienza la solemne sesión académica de investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Paul Preston. Tiene la palabra
doña María Asunción Torres López, secretaria general de la Universidad de Granada, para dar lectura del acuerdo del claustro universitario. Hola, Benia. El claustro universitario, en su sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de los Estatutos de la Universidad de Granada y el reglamento aprobado en Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 2013, que regula la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de Granada a personalidades que destaquen en el campo de la investigación o la docencia por sus valores humanos, en el cultivo de las artes y de las letras o en aquellas actividades que tuvieran una repercusión notable en el terreno científico, artístico, cultural, tecnológico o social y que hayan contribuido notablemente al desarrollo y promoción de la Universidad de Granada y mantengan una estrecha vinculación con ella. Acordó conceder, en atención a los excepcionales méritos académicos, científicos y personales presentados, el título de doctor honoris causa por la Universidad de Granada, a propuesta del Consejo de Gobierno, a don Paul Preston. Tiene la palabra el profesor doctor don Francisco Cobo Romero, padrino del doctorando excelentísimo señor don Paul Preston, para que exponga los méritos del mismo y solicite la venia del claustro para que se le conceda el grado de doctor honoris causa. Muchas gracias, señora rectora. Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Granada, ilustrísima señora secretaria general de la Universidad de Granada, autoridades académicas, claustro de profesoras y profesores, señoras y señores que están visualizando esta retransmisión de este solemne acto de investidura del profesor Paul Preston como doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Sirvan mis primeras palabras para expresar los dos principales sentimientos que inspiran la presente laudatio: satisfacción y agradecimiento. Satisfacción por habérseme concedido el honor de pronunciar este breve discurso, espero que sea breve, que tan solo pretende ser una sencilla glosa de las destacadas virtudes que adornan la trayectoria profesional del profesor Paul Preston, aspirando a resaltar sus excelsas cualidades académicas e investigadoras. También persigo el señalamiento de los principales hitos de su prolongada y fructífera carrera académica. Todos ellos constituyen episodios fundamentales en su dilatada labor investigadora y al mismo tiempo significan importantísimos aportes a la reciente historia de España. Y agradecimiento por la potencialidad dilucidadora de la poderosa contribución historiográfica del profesor Paul Preston al conocimiento de los factores que precipitaron, entre otros, el derrumbe de la experiencia democrática de nuestro régimen de la Segunda República y otras importantísimas aportaciones historiográficas. Sus luminosas reflexiones no solamente ayudaron a comprender los orígenes de la dictadura del general Franco, sino que al mismo tiempo nos sirvieron para definir los trazos más significativos y al mismo tiempo más señalados de la personalidad del dictador y la huella indeleble que sin duda alguna forjó sobre nuestro más inmediato pasado. Paul Preston, que nació en Liverpool en el año 1946, inició sus estudios universitarios en el Oriel College de la Universidad de Oxford. Poco después se trasladó a la Universidad de Reading, donde cursó el máster de estudios europeos. Regresó a Oriel College para ponerse a trabajar en la redacción de su tesis doctoral. Una vez finalizados sus estudios de doctorado, fue contratado por la Universidad de Reading para desempeñar un puesto de profesor titular. Alcanzó la cátedra de Historia en el Queen Mary College en el año 1985 y desde 1991 es catedrático de Historia Internacional en la muy prestigiosa London School of Economics de la Universidad de Londres. El profesor Preston ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea Española y es, desde su fundación en 1996, director del Centro Cañada Blanc para el Estudio de la España Contemporánea de la London School of Economics. Se educó en Liverpool y en la Universidad de Oxford entre 1973 y 1991 y fue sucesivamente profesor de Historia, como acabo de señalar, en la Universidad de Reading y en el Centro de Estudios Mediterráneos de Roma, así como en el Queen Mary College. El profesor Preston estudió en St. Edward, una escuela católica altamente competitiva. Su esfuerzo e inteligencia propiciaron su admisión como becario en el Oriel College de Oxford. Esa extraordinaria universidad que, a pesar de la visible democratización que experimentó después de la Segunda Guerra Mundial, aún guardaba resonancias aristocratizantes para muchos jóvenes de su mismo origen social. En los años en que el profesor Preston comenzaba sus estudios en Oxford, continuaba ofreciéndose una enseñanza particularmente centrada en la historia británica. Pero en sus nutridísimas bibliotecas, Preston pudo leer sobre aquellos temas que más le interesaban.
la historia cultural y política de la Europa de entreguerras y los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Estimulado por una clara devoción hacia ese periodo de la historia europea, se incorporó gracias a la obtención de una beca para posgraduados a la Universidad de Reading. Allí fue alumno privilegiado del hispanista Hugh Thomas, conocido ya en España como el autor del libro pionero sobre nuestra guerra civil. Fueron ciertamente Hugh Thomas y posteriormente su admirado Herbert Southworth quienes le acercarían a ese universo en el que Preston vio colmados sus particulares intereses sobre el conocimiento del pasado histórico. La Guerra Civil Española constituía el privilegiado laboratorio, el escenario irrepetible donde se dieron cita las principales ideologías en pugna que terminaron precipitando el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra Guerra Civil Española, una especie de miniatura del inmenso conflicto global que se avecinaba estaban presentes el fascismo de Mussolini y de Hitler, el estalinismo, el trotskismo, el nacionalismo, la iglesia, el anarquismo y, por supuesto, la lucha agónica de un pueblo por la democracia o por su democracia. Decidió estudiar su tesis sobre España y la Guerra Civil, retornó a Oxford en 1969 en busca de la dirección de otro gran hispanista, Sir Raymond Carr, en St. Anthony's College, quien le orientó, más bien hacia la dictadura de Primo de Rivera y el maurismo. Comenzó a estudiar el tema, pero su vocación volvió a inclinarse hacia el gran laberinto español, la guerra civil por excelencia. Así que decidió prolongar su estancia de investigación en España apoyado en una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En su trayectoria y especialización, este brillante historiador, prolífico y comprometido, ha proyectado luz sobre algunos de los aspectos más cruciales y también más espinosos de la historia contemporánea española, particularmente en algunos de aquellos ámbitos que, por lo menos en el inicio de su carrera profesional, todavía permanecían particularmente desasistidos o postergados. También ha estimulado con su producción historiográfica la apertura en nuestro país de espacios de reflexión y debate que han enriquecido nuestra cultura política democrática. Su obra, traducida a 12 idiomas, incluyendo el chino, el japonés y el ruso, y sujeta a numerosas reediciones, cubre prácticamente en su totalidad el siglo XX español. Su producción es abrumadora. Mencionaré tan solo algunos de sus libros más significativos. El primero, basado en su tesis, es el documentado estudio titulado, en castellano obviamente, La destrucción de la democracia en España. Un libro iluminador, esclarecedor, donde rastreaba los orígenes de la contienda civil, ahondando básicamente en el señalamiento de las fracturas surgidas durante el transcurso de la República. Se centraba en los conflictos políticos y sociales, trazaba la dialéctica de las relaciones entre los partidos de la izquierda y de la derecha y responsabilizaba claramente a una derecha crecientemente fascistizada de la deriva conspirativa que condujo al alzamiento militar y al desencadenamiento de la guerra. Un acercamiento más político articuló sobre el triunfo de la democracia en España, uno de los estudios pioneros sobre la transición democrática. En esos primeros años escribió también La política de la venganza, el fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, pero sobre todo profundizó en lo que se convertiría en su tema más transitado, la Guerra Civil Española, 1936-1939, cuya primera versión en castellano apareció en el año, vio la luz pública en el año 1987. Fue en los trabajos iniciales de historia política y social donde emergió su vocación por el género biográfico. La mencionada vocación guió sus pasos que condujeron a la biografía de Franco, considerada internacionalmente como el retrato historiográfico más sólido del dictador, una biografía que ha sido sucesivamente ampliada y reeditada con nuevo material entre 1993 y 2015. También se evidencia esa afición por la biografía en la cuidada biografía del rey Juan Carlos, publicada en 2003. Y de nuevo sucede en su más reciente estudio crítico sobre la vida y la apasionante experiencia política de Santiago Carrillo en un libro significativamente titulado El zorro rojo, que apareció en 2013. Preston también se ha ocupado de redactar biografías colectivas, como el minucioso retrato que elabora sobre los personajes de las tres Españas del 36, instalado sobre el denso relato de la azarosa vida de destacados políticos de la derecha, el liberalismo o la izquierda implicados en la guerra civil y que les sirvió para enfatizar ese concepto fundamental de la tercera España. O también ensayó la biografía señalando la vida de mujeres involucradas en los dos bandos de la contienda que fueron meticulosamente descritas en su libro Palomas de Guerra, del año 2001. Resta apuntar que, por su libro Idealistas bajo las balas, transitan los periodistas y los reporteros
internacionales que vivieron en la guerra, tanto en el frente como en la retaguardia. La guerra civil constituye, por consiguiente, de manera indudable, su terreno más prolífico y más frecuentado desde diferentes perspectivas. En este sentido, es un hispanista particularmente cercano y comprometido con la historia de España, con la que siempre se ha involucrado vigorosamente desde un posicionamiento democrático, progresista y reivindicativo. Una de sus creaciones capitales, dotada de una honda capacidad reflexiva, fue sin duda el Holocausto Español, que vio la luz por primera vez, aunque ha sido reeditado, en el año 2011, donde profundizaba en la violencia desencadenada durante la guerra en ambos bandos y en la voluntad de exterminio del vencedor. Este libro clave, de controvertido título, de contenido rotundo, provocó sañudas e interminables polémicas en nuestro país y fue finalista del prestigiosísimo premio internacional Samuel Johnson Prize. El final de la guerra, escrito en 2014, narra de manera magistral la tragedia humanitaria que resultó del choque entre tres protagonistas, Casado, Besteiro y Negrín, y constituye su obra más reciente en este campo. Entre sus últimas publicaciones merece ser mencionada su obra Un pueblo traicionado, del año 2019, una historia que aborda la corrupción en la política española desde el siglo XIX y que sin duda constituye un tema de indudable actualidad y honda raigambre histórica. Tan solo resta hacer mención a una de sus últimas obras, Arquitectos del terror, del año 2021. Una vibrante contribución a la explicitación de los cimientos culturales e ideológicos del pensamiento furibundamente antimasónico y declaradamente antisemita que nutrió el discurso descalificatorio de la experiencia republicana empleado por las derechas antiliberales y el fascismo conspirativo. Finalmente, acabaremos esta breve interlocución señalando en una apretada síntesis los principales méritos que a nuestro juicio convierten al profesor Paul Preston en un dignísimo acreedor del reconocimiento como doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Entre todos esos méritos yo destacaría los siguientes, tan solo tres, pero creo que es suficientemente denso, sin duda alguna. En primer lugar, mencionaríamos su notabilísima contribución a la renovación historiográfica sobre aspectos decisivos de nuestra reciente historia contemporánea, tales como el derrumbe de la Segunda República, los orígenes de la Guerra Civil, el señalamiento de la importancia de la voluntad conspirativa contra la democracia republicana, esgrimida incluso por las derechas accidentalistas, aparentemente comprometidas con ella, el caso de la CEDA, la reconstrucción del perfil biográfico del general Franco o el análisis minucioso de las violencias desencadenadas durante nuestro último y más cruento conflicto civil en ambas retaguardias. Insigne profesor, pero también insigne defensor de lo que podríamos denominar la interpretación progresista de la Segunda República Española y los orígenes de la Guerra Civil, el profesor Preston ha encabezado siempre una línea de argumentación historiográfica rigurosísima frente a las sucesivas interpretaciones revisionistas o neorevisionistas en torno a esta crucial página de nuestra reciente historia. Por todo ello, el profesor Preston ha llevado a cabo a lo largo de casi 40 años o más de profesión una fructífera labor en la difusión y divulgación a nivel global de la historia reciente de España. En segundo lugar, haríamos hincapié en su ingente y voluminosísima aportación al conocimiento de la España del siglo XX a través de sus más de 30 libros, más de un centenar o un centenar largo de artículos y numerosísimas contribuciones en forma de prólogos, capítulos de libros, comentarios periodísticos, documentales históricos o entrevistas en programas de televisión o de radio. Gracias a su ingente aportación a la valoración de la infinita tragedia significada por nuestra guerra civil, la firme voz del profesor Preston cooperó a la edificación de una visión ecuánime y desapasionada sobre los principales responsables del derrumbe de la democracia republicana o en torno a las desaforadas violencias desatadas en las dos retaguardias enfrentadas durante la Guerra Civil. Por último, cabría señalar su excelente ejecutoria en la dinamización de los estudios de alto nivel sobre la historia del siglo XX español y su capacidad para fomentar el diálogo entre distintas escuelas historiográficas, contribuyendo a la formación académica de varias generaciones
de brillantes investigadores y especialistas en la historia española reciente. Desde la dirección del Cañada Blanc Center for Contemporary Spanish Studies, el profesor Preston ha dirigido decenas de magníficas tesis doctorales, convirtiendo la mencionada institución académica, que forma parte de la prestigiosa London School of Economics, en un activo y vivacísimo centro internacional en cuyo seno se han llevado a cabo debates historiográficos y discusiones académicas de un hondo calado. Finalizo considerando expuestos todos estos hechos y ruego, de manera protocolaria pero al mismo tiempo muy sincera, ruego encarecidamente que se otorgue y confiera al profesor Paul Preston el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pogo Romero. A continuación, tiene la palabra el doctorando, excelentísimo señor don Paul Preston. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, excelentísimas e ilustrísimas autoridades y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Granada, claustro de profesores y profesoras, queridas y queridos colegas, señoras y señores, amigas y amigos. La concesión del grado de doctor honoris causa es, sin duda, una alta distinción y me siento por ello sumamente honrado y feliz por este reconocimiento tan prestigioso que me brinda la Universidad de Granada, una universidad 5 veces centenaria. Es por ello que quiero manifestar en primer lugar mi gratitud por esta distinción en esta universidad, en esta ciudad y en esta región y en España, unos lugares que aún hoy no me encuentre con ellos como hubiera sido mi deseo, pero tienen una importancia primordial en mi vida, tanto académica como personal, como intentaré demostrar. Pero antes, mi mayor agradecimiento a la rectora magnífica de la Universidad de Granada, doña Pilar Aranda Ramírez, al claustro y a los diferentes estamentos de la Universidad de Granada por conferirme este honor tan apreciado. En segundo lugar, tengo que expresar también mi agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras y muy especialmente al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada que me ha propuesto para recibir este doctorado. Y particularmente a mi padrino y gran amigo, el profesor doctor Francisco Cobo Romero. La laudatio inmerecida que ha pronunciado me ha traído a la mente las colaboraciones que hemos tenido desde que él se incorporó en 1996 al centro que yo dirigía a la sazón en la London School of Economics como investigador. El profesor Cobo Romero ha sido el más distinguido de los historiadores que han venido desde Granada a trabajar conmigo y fue el comienzo de una colaboración fructífera durante muchos años hasta la actualidad. Debo comenzar confesando que Granada y su universidad tienen mucha importancia en mi vida. Aunque comencé mi relación con España a finales de los años 60, no conocí Granada con su universidad hasta un par de años después, cuando establecí mis primeros contactos precisamente con su universidad. Mientras iniciaba mis primeras investigaciones de doctorado en Oxford, tuve la suerte de trabajar una amistad, curiosamente en Reading, con Ian Gibson, que cimentó un interés igualmente vitalicio en la historia de Granada. La versión de Rey Ibérico de su libro sobre el asesinato de Federico García Lorca fue uno de los primeros libros que leí en español. Y a lo largo de mi carrera he ido profundizando mis propios estudios sobre Lorca, tanto en mi libro El Holocausto Español
como en mi libro más reciente, Arquitectos del Terror, en el cual indagué en la hostilidad hacia el poeta del general Gonzalo Queipo de Llano y del poeta reaccionario José María Pemán. Mi primera experiencia de la ciudad fue en 1971, en la época en que un tren de Madrid tardaba 12 largas horas nocturnas. Vine de la mano de un gran amigo granadino, Jerónimo Gonzalo Rubio, hijo de David Gonzalo Maiso, el distinguido catedrático de lengua y literatura hebraicas de esa universidad, a quien tuve el privilegio de conocer en su despacho. Posteriormente, he tenido la oportunidad de visitar de nuevo Granada y su universidad como profesor invitado para pronunciar conferencias y participar en tribunales de doctorado. Mi conexión con Granada se consolidó a causa de mi propia estancia en la London School of Economics, donde tuve la posibilidad de invitar a varios colegas y jóvenes investigadores a pasar temporadas trabajando conmigo en Londres. Así, a lo largo de los años, pude establecer una buena relación con historiadores de la Universidad de Granada, como Francisco Cobo, Lidia Bocanegra, Claudio Hernández Burgos, Miguel Ángel del Arco Blanco, el actual jefe de departamento, y Teresa María Ortega López. En los años siguientes vinieron también otros profesores y estudiantes de doctorado a mi centro, manteniendo vivo mi vínculo con la ciudad de Lorca y reforzando la relación y colaboración entre nuestras dos universidades. Como no podría ser de otra manera, un elemento de mi interés por la región venía de su importancia en mis estudios sobre las causas, el curso y las consecuencias de la Guerra Civil Española. Cuando hice mi tesis doctoral, publicaba posteriormente como La destrucción de la democracia en España, Granada constituía un estudio local de la intensificación del conflicto social durante la Segunda República. Luego, al centrarme sobre la violencia contra civiles durante la guerra y después, en mi obra El Holocausto Español, el sufrimiento del pueblo granadino figuraba sustancialmente. Mientras confeccionaba aquel libro, pude contar con la generosa colaboración de unos magníficos historiadores locales expertos en el tema, como Mercedes del Amo, Miguel Caballero Pérez, Claudio Hernández Burgos, Manuel Titos Martínez y Francisco Vigueras Roldán. En dicho libro, traté de múltiples temas que afectaron a la Granada de la época, el anticlericalismo, la violencia en la primavera de 1936 y durante la Guerra Civil, el fracaso del golpe militar de 1936 y la represión en la ciudad y la provincia a manos de ambos bandos. Cuando la ciudad cayó el 20 de julio en manos de las fuerzas rebeldes, pocos republicanos pudieron escapar. Entre muchos casos de venganza y mezquindad debidos a Queipo de Llano, tuvo lugar el 14 de agosto el Consejo de Guerra al general Miguel Campins. Campins fue juzgado en Sevilla por rebelión y ejecutado por un pelotón de legionarios el 16 de agosto. Y el trato brutal dispensado a Campins ponía de manifiesto la crueldad gratuita de Queipo sobre Granada. En total, se ejecutaron más de 5.000 civiles en la ciudad, a lo que hay que añadir asesinatos en los paseos extrajudiciales y en los malos tratos recibidos en las prisiones. Esta otra historia de Granada se sumaba, tristemente, al gran mosaico de dolor que supuso la Guerra Civil y que yo quise reconstruir.
Pero este recorrido de mi relación con Granada no responde a la pregunta que se me hace con frecuencia en España. O sea, ¿cómo hice el viaje desde un barrio obrero de Liverpool, no solamente a Granada, sino a dedicar mi vida profesional a la historia de España? Como ha señalado mi padrino, tuve la suerte de ganar una beca para estudiar en la muy elitista Universidad de Oxford. Al entrar ahí no tenía ni idea de lo que sería mi vida posterior, como profesor de universidad o historiador profesional. Abundando en lo que dijo el profesor Cobo, respecto a lo que suponía ingresar en Oxford, la mayoría de los estudiantes hablaban un variante del inglés que se llama el inglés de la reina, y ahora supongo el del rey, y antes el inglés de la BBC. Se dice que hay dos idiomas que se hablan en Inglaterra. Por un lado está el normando, el lenguaje uniforme y excluyente de las clases acomodadas, la gente educada en los colegios privados. El otro es el anglosajón, el idioma hablado por la gente rasa, del cual hay montones de variantes regionales, y ese era el mío, el variante de Liverpool, que junto con el agudo sentido de humor de la zona se asemeja a la mala folla granaína. Dejando de lado el problema social de convivir con estudiantes que tenían coches deportivos, tampoco me sentí a gusto con una carrera en la cual había pocas oportunidades de seguir mi interés en la historia contemporánea. Esta carencia se compensaba unas bibliotecas extraordinarias y la posibilidad de asistir a las conferencias de grandísimos maestros. Muchos profesores decían con un desdén olímpico que la historia contemporánea era trabajo de periodistas, pero era mi gran interés. Y muchos años después pude hacer un libro en homenaje a los corresponsales extranjeros que vinieron a España durante la Guerra Civil y que escribieron el primer borrador de la historia del conflicto. Antes de ir a Oxford, trabajaba durante un año en varias cosas. Trabajé en un supermercado llenando las estanterías y también en una dependencia de correos. Ahora en Gran Bretaña es muy corriente tener un año libre antes de acceder a la universidad. Un año destinado, supuestamente, a madurar, en el que muchos van de viaje para conocer el mundo. Esto en inglés se llama gap year, o año intervalo. Antes no había nada de eso, pero en cambio existía la posibilidad de trabajar en un instituto como profesor ayudante. Yo trabajé en una escuela de un barrio obrero duro de Liverpool, del que salieron varios futbolistas famosos, como Wayne Rooney. Creo que fue una experiencia muy útil para mí. En ese recinto había tanto una escuela primaria como un instituto secundario. Yo trabajaba en ambos, pues yo era el suplente para cuando faltaba alguien. Esto hace que tal vez haya sido uno de los poquísimos profesores de universidad que ha trabajado desde primaria, pasando por secundaria y a todos los niveles de la universidad. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo para entender lo importante que es que las clases sean claras y entretenidas. Toda esa experiencia ha nutrido mi convicción de que es importante que la historia esté escrita con claridad y amenidad. Volviendo a mi interés por la historia contemporánea, cuando se acercaba el final de mi carrera en Oxford, ya había decidido que quería hacer un doctorado, aunque sin idea de lo que sería. Si me iba a quedar en Oxford y hacer algo de historia contemporánea,
con un tema de los años 30, siendo alguien sin dominio de idiomas, la única posibilidad habría sido investigar un asunto de política exterior británica. A la sazón no sabía nada de España y, por supuesto, tampoco sabía español. Había estudiado latín y sabía algo de francés, pero aunque quería estudiar algún aspecto de historia internacional, no me atraía mucho la historia francesa. Afortunadamente, como ya ha señalado el profesor Cobo, me tocó la suerte de ganar una beca en la Universidad de Reading para hacer un máster sobre la historia contemporánea europea. Mejor aún, en Reading tuve la posibilidad de estudiar con Hugh Thomas, un profesor que funcionaba maravillosamente en pequeños seminarios. Él hacía el papel de gran excéntrico inglés y era muy divertido. Un buen ejemplo de alguien que entendía la necesidad de hacer aprender al estudiante sin que se diera cuenta, a través de unas clases amenísimas. Estudiar con Thomas me encantaba intelectualmente. Su propia manera de contar la historia también me atraía, viva y clara. Rápidamente llegué a agotar todos los libros existentes en inglés sobre el tema de la Guerra Civil Española y me di cuenta que tenía que aprender español. Lo hice primero por mi cuenta, de lo que dicen es la peor manera de aprender un idioma, es decir, leyendo un libro con un diccionario. En mi caso, el libro era Los partidos monárquicos bajo la Segunda República de Santiago Galindo Herrero. Las deficiencias de ese método las pude subsanar al conocer un grupo de estudiantes colombianos en el bar estudiantil. Luego pasé una temporada en un pueblo andaluz donde no se había visto antes un inglés intentando aprender español. Y venían diariamente los oriundos a verme cada día desayunando en la plaza para ver si había avanzado algo. Respecto a esta visita y muchas otras a diferentes partes de España, tengo que decir, quizás porque he tenido experiencias lingüísticas tan desagradables en Francia, recuerdo con emoción el calor tan diferente con el cual la gente recibía mis esfuerzos de principiante de español. Desde el primerísimo momento me encontré como si me estuviera en mi casa. Cuando dominé bien el idioma, me chifló el sentido de humor español, tan semejante al humor del norte de Inglaterra. También me encantaba mi perdición, la cocina española. Después de hacer el máster en Reading, volví a Oxford para hacer el doctorado sobre los orígenes de la Guerra Civil. Estando allí, me pasó algo muy importante. Se publicó un libro mío en una revista señera y el profesor Thomas me convenció de que tenía que enviarle un ejemplar a Herbert Southworth, el gran historiador excéntrico americano, lo que hice con auténtica trepidación por su fama de gran inquisidor. Durante la Guerra Civil, Southworth había trabajado para la República Española en una agencia de noticias en Nueva York. Después, dedicó gran parte de su vida al estudio de la Guerra Civil, llegando a ser autor de obras clásicas como El mito de la cruzada de Franco y La destrucción de Guernica. Como consecuencia de su recibimiento cordial de mi separata, comenzó una relación más bien filial con él. Aprendí mucho de él, empíricamente, teóricamente y sobre todo humanamente. Hasta el punto de Herbert se convirtió en la más importante inspiración de mi trabajo. Sin embargo, quizás la lección suya más importante no la aprendí
hasta su muerte. Aquella lección fue muy sencilla. Fue que tanta sabiduría desaparece con la muerte del sabio. Y por lo tanto, siempre he hecho un esfuerzo por estar disponible todo lo posible para los alumnos y lectores. Descubrí casi por accidente que tenía vocación de biógrafo. Cuando hice mi tesis, una cosa que me fascinaba era el papel de los individuos. Si alguien me hubiese preguntado cómo me definiría a mí mismo, habría dicho como historiador social. Pero siempre me fascinaba la relación y la interacción entre los individuos y los grandes movimientos históricos. En la destrucción de la democracia me centré mucho en la parte sobre el PSOE, en la relación entre Indalecio Prieto, Francisco Lara Caballero y Julián Besteiro y sus secuaces. Y dentro de la CEDA, la relación entre Gil Robles y quienes le seguían, los elementos moderados como Manuel Jiménez Fernández o Luis Lucia, y los duros como Cándido Casanueva y otros muchos. Y también cuando hice el triunfo de la democracia, puse mucho énfasis en el papel de individuos como Santiago Carrillo, Felipe González, el rey Juan Carlos, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, etc. Siempre he estado a gusto escribiendo sobre individuos, pero nunca habría pensado que eso significaba que yo tenía vena de biógrafo. Cuando acepté el encargo de hacer el libro sobre Franco, sobre el año 82, empecé a trabajar con cierta renuencia por tener la impresión de que la personalidad de Franco era tan aburrida, tan odiosa, que no me interesaba. Sin embargo, una vez que empecé, me enganché. Franco era, personalmente hablando, un enigma, con aspectos bastante cómicos. Un hombre que pagaba a un alquimista y a un tramoyista que le ofrecía la fórmula de un polvo que disuelto en agua haría petróleo. Un hombre que pensaba que el Papa Juan XXIII era masón, o que el Papa Pablo VI era bolchevique, y que el mundo estaba regido por un superestado masónico. Posteriormente, a mi pesar también, me involucré en un proyecto de escribir una historia de España desde la Primera República hasta la actualidad, con la esperanza de hacerlo más interesante para mí, para el futuro lector. Decidí abordarlo con la perspectiva de una temática triple: la corrupción, la incompetencia política, las divisiones sociales derivadas de ambas cosas. Con este tema he tenido que abandonar temporalmente mis aficiones biográficas, aunque he aprendido mucho de ciertas figuras como Antonio Maura, Francesc Cambó y el general Miguel Primo de Rivera. Todavía estoy lejos de llegar a conclusiones finales sobre el misterio central. O sea, ¿por qué un país, sea España o Gran Bretaña, adquiere una clase política incompetente e indiferente al interés nacional? Cuando empecé mi carrera de historiador, todavía albergaba esperanzas de seguir leyendo todo lo que salía de historia italiana, rusa, alemana, inglesa, etc. Pero poco a poco, y por la avalancha de cosas que salían sobre España, me iba especializando cada vez más, hasta el punto de que realmente el único de que sé algo es la historia contemporánea de España. A veces mi mujer decía, ¿por qué no vamos a la India? Y yo le contesto, es que hay trozos de España que aún no conozco. Como digo muchas veces a mis alumnos, en esta vida se puede saber muchísimo de poco o poquísimo de mucho. Y les pongo el ejemplo de la mesa de mi despacho
que representa la historia del mundo. A lo largo, la cronología. A lo ancho, la geografía. Hay quien conoce toda la mesa, pero solamente hasta el nivel del barniz. En cambio, yo, apuntando ese nudo de aquí, lo conozco hasta el sótano. Es una elección que creo que tiene que hacer cada historiador. Con este breve recorrido de mi vida, he ido acercándome a Granada y a esta universidad. Soy muy consciente, señora rectora, del alto honor que me hace usted y el claustro de esta Universidad de Granada y del privilegio de poder considerarme de ahora en adelante como una pequeña parte, un miembro más de esta comunidad universitaria. Muchas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Prieto. Se va a proceder a continuación a la investidura del nuevo doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Señoras y señores claustrales, por favor en pie y cubríos. Concedemos el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Granada al profesor Paul Preston. Concedemos. Pues entonces que la el padrino acompañe cerca, se puede quedar perfectamente al lado, para proceder al juramento como doctor honoris causa de nuestra universidad. Yo, Paul Preston, juro y prometo que según mis fuerzas procuraré y defenderé mientras viva el honor y el respeto debido a esta venerable universidad y a todas y cada una de las cosas a ella referidas. Es más, que apartaré los daños y perjuicios a ellas. Juro y prometo, además, que si apareciendo necesidad de lectores en las cátedras de dicha universidad, fuere llamado para regentar alguna de ellas, no rehusaré en modo alguno, no habiendo impedimento legítimo. De la misma manera, juro y prometo que observaré en todo y por todas las constituciones y estatutos de esta venerable universidad promulgados o que hayan de promulgarse. Que esta universidad me ayude en este compromiso. A continuación se va a proceder a la imposición de los atributos que le acreditan como doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Yo, en vuestra cabeza, coloco el birrete como señal de corona y de excelencia doctoral, honoris causa de esta universidad. En vuestra mano coloco este anillo como muestra de unión perpetua y amistad con la ciencia y con nuestra universidad. Os presento este libro para que comprendáis que debéis investigar, leer y dar provecho. Y mi abrazo como signo de unión fraternal. Los estatutos los tengo que aprender de memoria. ¿Cómo se los vamos a cambiar? Porque ahora tenemos una ley nueva y hay que hacer unos estatutos nuevos que se... Bueno, puede porque puede ayudarnos para elaborar los próximos. Contribuir. Bueno. Se lo trasladaré al rector electo que está dispuesto a colaborar. En 15 días, primera pregunta.
Señoras y señores clausales, sentaos y descubríos. Autoridades, doctor honoris causa, prefecto, padrino, querida comunidad universitaria que nos está siguiendo por streaming y que nos acompaña en este acto, señoras y señores, bienvenidos y gracias por su asistencia a este solemne acto de investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento al profesor Paul Preston por haber aceptado el ofrecimiento de incorporarse a nuestra institución como doctor. Este agradecimiento no es manifestación exclusiva de mi satisfacción personal, sino de toda la comunidad universitaria representada hoy en este acto que extraordinariamente celebramos en Londres, en el que nos congratulamos de tenerlo a partir de hoy vinculado ya para siempre a nuestra institución. El ceremonial que celebramos, inspirado en las constituciones de la Universidad de Granada de 1542, ha sellado simbólicamente esta peculiar unión que solemnemente hemos revivido. El profesor Preston recibe el anillo que le une a esta universidad y a su claustro de doctores, que hoy se engrandece con su incorporación. El libro de la ciencia y de la sabiduría será el instrumento más valioso para que sigáis cultivándolas al servicio de la sociedad y de la humanidad. Y mi abrazo, el sello de este compromiso, que es también compromiso de nuestra institución con los valores de la paz y de la fraternidad. No voy a repetir ni insistir en los extensos méritos que ha glosado con su excelente laudatio el padrino, el profesor Francisco Cobo Romero, que ha cumplido de forma impecable y brillante su cometido. Lo felicito y agradezco el impulso dado hace un tiempo a lo que en su momento fue una candidatura y que hoy se convierte en una realidad a través de este acto de investidura. Con esta ceremonia cumplimos con una larga tradición que entronca directamente con una de las misiones universitarias más nobles, reconocer el mérito y rendir tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento, a compartirlo y a transmitirlo a la sociedad. En este caso, además, hablamos de un ámbito de conocimiento e investigación tan relevante como la historiografía, y en concreto la historia de España, en un periodo en el que con toda seguridad hubo un tiempo que solo era posible estudiar desde instituciones académicas situadas fuera de nuestro país. El historiador Paul Preston, como hemos escuchado en la magnífica laudatio del doctor Cobo Romero, ha tenido una larga y exitosa carrera académica e investigadora, y España y los españoles somos afortunados por ello. Su contribución a la historiografía de la Segunda República y de la dictadura de Franco han sido fundamentales para entender esas décadas de la historia española que quizá solo alguien llegado desde fuera podía estudiar de la mejor manera posible. Porque además, nuestro nuevo honoris causa es un historiador comprometido, que no parcial, con aspectos de la historia sobre los que nunca nadie había proyectado una luz, generando nuevos ámbitos de conocimiento y de reflexión, tan necesarios además en una sociedad que quiso pasar página sobre unas décadas, las de la guerra y posterior dictadura, de las que no podemos sentirnos orgullosos. Una reflexión además clara y comprensible, alejada de la oscuridad que a veces impregnan ciertos textos académicos. En este sentido, quiero dedicar un minuto a reivindicar el esfuerzo de la Universidad de Granada en el ámbito de la memoria democrática, con el reconocimiento celebrado en 2021, en la que se integró una declaración de reparación y reconocimiento personal a los familiares de las personas de la comunidad universitaria represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Además, la Universidad de Granada, entre otras acciones de recuperación de nuestra memoria, ha resignificado algunos espacios, dedicándolos a personas ilustres como Salvador Vila, que fue nuestro rector y siempre estuvo muy unido a Miguel Luna. Creo que existe unanimidad en considerar que la mejor fotografía de la Guerra Civil y la dictadura española es la que ofrecen las investigaciones de Paul Preston, quien además nos ofreció también una magnífica biografía de nuestro rey emérito Juan Carlos I. Por otra parte, es evidente
que como investigador y divulgador, el profesor Preston siempre ha buscado la excelencia. Y un ejemplo es que hace apenas unos meses, ha añadido un nuevo capítulo a su biografía de Franco. Se trata en concreto del recuento de la exhumación del dictador del antiguo Valle de los Caídos, ahora Cuelga Muro. Esta obra sobre Franco, por cierto, es una de las más, si no la más, completa investigación sobre este personaje de nuestra historia. El doctor Robert Preston, como él ha explicado, tiene una larga relación con Granada y con su universidad. Sí, su universidad, porque ya desde hoy forma parte inherente de ella. Han pasado ya más de 51 años desde aquel primer viaje que ha relatado y desde entonces su contacto con la institución y con sus docentes e investigadores no se ha interrumpido. A partir de este momento, además, la relación entre la Universidad de Granada y Paul Preston queda sellada para siempre en una hermosa relación de ciencia, conocimiento y divulgación que permite a la institución, si cabe, estar aún más orgullosa de nuestra nómina de doctores honoris causa, que hoy alcanza la cifra de 128. Y concluyo. Querido nuevo doctor honoris causa, esta universidad, que ya es vuestra universidad, se siente profundamente orgullosa de usted. Pero como rectora, también debo reiterar públicamente desde esta privilegiada tribuna mi más profundo orgullo de pertenecer a esta institución que ahora os acoge como nuevo doctor. Nuestro nuevo doctor honoris causa representa lo mejor que la universidad puede y debe ofrecer a la sociedad: el rigor y la excelencia científica, el compromiso con el progreso y el bienestar de la sociedad mediante la transferencia y la proyección social de nuestra actividad y la transmisión de los valores universales de la paz, de la tolerancia y del entendimiento mutuo. Conocimiento, innovación, compromiso social, cultura, libertad, constituyen la identidad inseparable de nuestra vocación universitaria. Con ella construimos una universidad de servicio público. Y desde ella caminamos a un futuro complejo, pero siempre estimulante, desde la herencia de un pasado 5 veces centenario y un presente que se engrandece con su ingreso en esta institución que hoy os acoge. Muchas gracias al nuevo doctor honoris causa y muchas gracias a quienes hoy nos han honrado con su presencia virtual o presencial en este acto. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gaudeamus igitur, iuberendum sumus, gaudeamus igitur, iuberendum sumus, os una juventude, os levantamos la sesión. Muy bien. ¿Vamos a hacer una foto entonces? Venga, vamos, una foto.